Muy buenas a todos, yo soy Mr. Lion y aquí les hago con un nuevo video blog en tu diario. Y bueno chicos, estamos aquí ya de regreso. Son las 7 y 48 y he salido aquí desde las 3 de la tarde, tío. Ya es muy tarde, ya es demasiado tarde. Y bueno, no tanto, pero bueno, para mí sí. Hoy quería hacerles este video blog por dos cosas. Uno, por mi corte de cabello. Me corté el cabello simplemente porque ya me fastidiaba el pelo largo, ya para mí era muy largo porque ya me tapaba casi los ojos y las orejas y si me lo mojaba todito, me tapaba todas las orejas, todos los ojos y todo, pero ya era demasiado, así que, y además me lo corté porque así me siento más libre, tío, así me siento más libre. Bueno, y la segunda cosa, esa es la primera cosa. Así que esto va a ser un video, un videoblog y un unboxing a la vez. ¿Por qué, Mr. Lion? Porque yo he salido desde las 3 o 4 de la tarde de aquí. Y recién vengo, ya son las 7 de la noche. 7 de la noche. 7 y 50 van a ser las 8, peor todavía. No sé si este video lo voy a subir hoy, a ver un momento, perdóneme, ahí está. Lo voy a subir hoy o mañana, no lo sé. Espero que hoy o mañana. Sería hoy. Sería mejor que hoy, ¿no? O mañana. Sería mejor mañana, porque así, no sé. Pero bueno, en ese caso, el unboxing, ¿qué unboxing nos vas a traer el día de hoy? Pues bueno, como ustedes ya saben de videos anteriores, si no han visto los videos anteriores, pues les recomiendo que los vean porque son muy divertidos y a la vez comento de un montón de cosas que posiblemente vengan en un futuro al canal y se van a divertir obviamente y pasarla bien con sus amigos y bla 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 y todas esas cositas. Pero bueno, el unboxing de hoy, como ustedes ya saben, mi mouse desde la noche a la mañana dejó de funcionar, y en vez de hacer un clic nomás, hacía doble clic, ya, y se empezó a malograr la ruedita y todas esas cocinas. Y este es el mouse que yo tenía, es por cable obviamente, todo así, y era nuevo, miren, hasta todavía conserva el fiorrito que siempre viene. Era mega, como ven por el uso ya se le está borrando las palabras. Era mega y vamos a conectarlo un ratito para que vean. Es de luz roja, no quiero enfocarlo directamente hacia la cámara si no se van a quedar ciegos. Como pueden ver es de luz roja, o sea, infrarrojo o lo que sea, que solamente puede estar apoyado, o sea, funciona apoyado en un mousepad. Este es un mousepad que yo siempre he tenido y siempre tendré. Así que lo vamos a dejar aquí. Y este no es de mucha velocidad, que digamos, porque es un mouse muy barato, que me costó 40 soles, que vendría a ser unos 15 dólares, 16 dólares nomás, en dólares estadounidenses. Y bueno, ese mouse ya fue. Lo que les vengo a traer es este mouse, chaval. Voy a tapar esto, pero con el simbolito ya se ubican. A ver, sí, muy bien. Este mouse es lo máximo. Vamos a abrirlo. No lo he abierto, chicos, no lo he abierto. Lo que hay aquí adentro es misterio para mí, en serio. No como ¿cómo se dice? El trípode que sí lo abrí antes para ver si venían todas las piezas y no me habían estafado. Pero esto, como lo he comprado en una tienda que es famosa aquí en Perú, no creo que me estafen, pues por ser, sería una locura. Entonces, este mouse, ese es el que he estado esperando. Además de ser un mouse bonito, porque aquí ya lo ven empaquetado, todo está como le he traído de tienda. Además de ser bonito, tiene un diseño para Windows 8.
Como ya saben, yo tengo un sistema operativo Windows 8 que a veces es un poco difícil. Y como es de Windows 8, tiene un botón acá al lado. Es espectacular. Y además es de alta velocidad, no como esta que es estándar, que son 800 bytes o 800 de velocidad. Este es de 1600 de velocidad o 1800 de velocidad, tío. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Lo vamos a abrir. A ver, voy a bajar un poco esto. A ver, un ratito. Para que voy a arrimar un poco mi computadora. A ver. Vamos a desajustar aquí. Y vamos a bajar esto allí. Ya, ahí está mejor. Hola. Bueno, lo vamos a abrir. Vamos a abrirlo. Oh, chaval. Listo. Está abierto, chaval. Como pueden ver, le voy a quitar el precio. Porque es de mala educación que alguien vea el precio de los aparatos o lo que sea. Como pueden ver, en la primera imagen que está acá, ya les enseñé el botón, que es espectacular, que me permite ir al inicio de Windows 8 o Windows 8.1 más rápidamente, solamente ¡pac! con mi dedo gordito, nada más. Y también tiene la opción de dirigirse hacia arriba y hacia abajo como un mouse normal, como lo pueden ver en esta imagen. Ahí no sé si lo verán. Y también a la izquierda y derecha. Está guay. Además de ser de velocidad. Bueno, vamos a ver. Ay, le voy a quitar esto un momento para poder ver las instrucciones en español. Listo. Esto ya lo pueden ver normal. A ver, vamos a leer. El español. En el español, obviamente, las instrucciones de la parte de atrás de la caja. Dice: pestaña táctil de Windows 8 para un acceso sencillo a las aplicaciones y a la pantalla de menú inicio. Eso es lo que le estaba diciendo de este botoncito azul que está muy chulo, muy muy chulo. Luego dice, conectividad Bluetooth inalámbrica, es inalámbrico, ya no es alámbrico como el antiguo, es inalámbrico. Conectividad Bluetooth inalámbrica que no requiere un transmisor. Dice, rueda de desplazamiento en cuatro direcciones para navegar. Cuatro direcciones, tío. Bueno, hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Muy bien, muy bien. Funciona prácticamente en cualquier superficie. O sea, ya no voy a necesitar esto, pero igual lo voy a usar. Luego les voy a enseñar a ver si funciona. Funciona en prácticamente cualquier superficie con la Blue Track Technology. Ostras, chaval, van a ver lo que es. Van a ver lo que es. No sé si se acuerdan que les enseñé que esta lucecita se encendía en rojo. Y van a ver, esta es blue, es azul, tío. Bueno, diseñado para la comodidad. O sea, es cómodo a la mano. Y ya no me voy a cansar mucho al jugar los juegos. Funciona con muchas teclas Android. ¿What? Funciona con muchas teclas Android. La Blue Track Technology no funciona sobre vidrios transparentes ni superficies reflectantes. Muy bien, no importa. Vamos a abrirlo y lo que encontramos es el manual de toda la vida para aprender a usarlo. Luego me lo voy a poner a leer porque no quiero perderme, o sea, no quiero desaprovechar ninguna ventaja que me trae este mouse. Vamos a ver. ¡Ostras! Si presiono hacia arriba, se puede presionar hacia arriba, hacia abajo, el botón azul, le estoy hablando, y hacia mí, tío, chaval. ¿Qué más? Lleva pilas, obviamente. Tiene un botón. Muy bien, muy bien. Bluetooth encendido, pim pam pum. Ajá. Esto ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Ajá. En español, en portugués, en chino, mandarín y todas esas cosas. Esto ya lo leeré en un rato. ¿Y estos qué son? Guía de producto y garantía limitada.
son 3 años o 3 años de garantía, creo. Guía de productos son las guías que casi nunca lee, nadie lee. Yo solamente le doy una ojeada a ver si dice algo importante, pero no. Pero bueno, vamos, ¿cómo se quita esto, tío? Así se quita, bueno, acá qué hay, nada. Solamente es para sacar las pilas, lleva pilas, por cierto. Vamos a sacar las pilas. Listo, esto lo dejamos por allá. Y esto es lo más importante, a ver, para si, cómo se saca, tío. Chaval, ¿esto se dobla? Yo lo estoy doblando, no sé cómo se saca, pero igual, lo estoy doblando. Sí, ahí está, muy bien. Vamos a ver, esto es lo más importante. Ostras, qué bonito diseño, tío. O sea, yo lo puedo conectar vía Bluetooth y ya. No necesito ocupar un puerto USB. Oh, chaval, qué bonito se ve. Es brilloso. Es brilloso, tío. Es bonito. Microsoft, es de Microsoft, obviamente. Chaval, qué bonito. Sí, tío, mira. Ah, chaval. Pero ¿cómo se saca esto? ¡Ostras! Presiona un botón y mira, se abre. Chaval, se abre y acá van las pilas. Como decía el hermano. Estas baterías son doble A, obviamente. Y me van a durar entre 6 meses a 8 meses. Depende del uso, obviamente. Y como yo lo uso, me va a durar 6 meses. Muy bien. Esto va así. Y esto va así. Y ya está. Y esto, ¿cómo se pone? ¡Oh, amigo! Mira. Tiene un botón verde, rojo, verde, rojo. Y como pueden ver, tiene una luz azul, ya no luz roja. Fastidiante. Está encendido. Ahí está apagado. Ya lo apagué. Ahí lo he encendido. A ver, vamos a ver cómo funciona. No entiendo. Chaval. ¿Encendí el Bluetooth? Vamos a buscarlo, a ver. Lo voy a configurar y regresamos. Y bueno, chicos, ya regresamos. Ya estamos aquí. Ya lo configuré. Por fin ya lo configuré. Está muy, pero muy padre, tío. Sí funciona. Se conecta vía Bluetooth. Yo no sabía. Pero igual. Ya lo sé. Ya lo sé. Es que lo estuve buscando en dispositivos y administrar dispositivos y no lo encontraba. Lo intentaba emparejar, no lo encontraba. Ha pasado media hora, porque yo empecé a grabar a las 8 o 7 y media. Sí, ha pasado más de media hora. Entonces, buscando y me acuerdo que es vía Bluetooth. O sea, tiene vía Bluetooth. Y si lo conecto por vía Bluetooth, pues bueno, ya lo conecté. Y está funcionando espectacular. Me encanta, tío. Tiene una velocidad espectacular. No se retarda nada. A ver, vamos a apagar esta luz de acá. Perdónenme por si me ven así de oscuro. Pero bueno, como pueden ver, allí vamos a bajarle un poco el brillo para que lo puedan ver. Ahí está mi mouse, como lo pueden ver. Ay, chaval. Ahí está mi mouse. Y ya lo estoy moviendo. Bacán. Así. ¡Ah, chaval! ¡Chaval! Y miren, acá está, chaval. Cuando yo hago hacia abajo, espera, ahí está, hacia abajo. Espera. Ya, mira, cuando presiono el botón, miren, se va y se regresa. Muy bien. Es que no tengo nada abierto. A ver, vamos a abrir. ¿Qué podemos abrir? Ya.
Ahí, cuando hago hacia arriba, mira lo que sucede. Lo voy a hacer hacia arriba. Y se cambió. Se cambió directamente. Otra vez hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Otra vez, ahí está, ahí está, ahí está. Y cuando lo hago hacia abajo, ahí, hacia abajo, como pueden ver, se abre esa pestaña. Ahí está. Muy bien, y lo selecciono. A ver, ¿cómo se selecciona? Ay, chaval. Ahí está. ¡Aló, chaval! ¡Oh, flipo! También voy a estar aquí. Como tiene los movimientos de izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, arriba, abajo, arriba, abajo. Voy a ir hacia la derecha. Vamos a ir hacia la derecha. ¡Listo! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! Mira, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, izquierda. Oh, no, es que me encanta, tío, me encanta. Y este tiene bastante velocidad. Es alucinante, ya puedo arrastrar simplemente. Ya no me hace doble clic como el anterior mouse. Está espectacular. Es espectacular, pero bueno, además de esconder esto. Sí, lo vamos a dejar ahí. Vamos a poner la cámara aquí. Me voy a agachar un poco para que me puedan ver. Se aclarece un poco y voy a... Un momento. Ahí está. Ahí está. Muy bien, guapo. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Ya ha sido el unboxing. Me encanta, como pueden ver. Es luz azul. Y vamos, también, antes de irnos, un momento, lo vamos a probar aquí. Ahí. Y como pueden ver, vamos a empezar a moverlo. ¿Dónde está ahí? Ahí está el mouse. Y sí funciona, tío. Mira. Ah, sí, chaval, chaval. ¡Wow! 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 Es que es flipante. A ver, vamos a ver. Una hoja. Usualmente los mouse no funcionan en hojas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está mi mouse? ¿Dónde está mi mouse? Ahí está. Pero que es mejor una hoja más grande, porque esta se mueve muchísimo. Es este tipo de hoja. Ahí está. Ya está. A ver, vamos a ver. Se mueve, se mueve, se mueve. Chaval, se mueve, se mueve. Qué guapo, tío. Está espectacular. Me encantó. Se mueve en cualquier superficie gracias a la luz azul. Es que es flipante. Y bueno, chicos, gracias por ver este video. Ya me estoy despidiendo porque perdónenme si no me veían. Ahí está, me ven. Gracias por ver este video. No se olviden de darle like, comentar, suscribirse y agregarle a sus favoritos. También inviten a sus amigos para que se unan a la legión de Mr. Rayo. Y también síganme por Facebook y por Twitter. Gracias por ver este video. Se despide su amigo Mr. Rayo. Y hasta la próxima, en el próximo unboxing. Hasta el próximo unboxing y hasta el próximo videoblog. Chao, chao.